Hey, mommy. Olivia. Olivia. Come here, princess. Come here, princess. That Binky, what's going on with that Binky? She's ready for her nap. It's 11 o'clock, Liz. You're just waking up. What happened? You must have slept good last night. Yep. 12 hours of sleep. Yep. Come in. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Lisbeth, por si no me conocías. El día de hoy les traigo otro vlog, ya son las 11 y cachito y yo apenas me acabo de despertar. Ayer me dormí ya como a la 1:30 más o menos y hoy me desperté ya bien tarde, la mera verdad, que sí dormí muy bien, sí descansé bien y esta bebé también durmió muy bien. Miren, la acabo de dar de comer, es por eso que la tengo aquí. Sigue dormidita mi niña y pues ahorita me voy a bajar para abajo porque tengo que sacarme la leche, tengo que editar el video del día de ayer que no lo he editado, ya es bien tarde y no lo he subido. What up, stinker? Oh, you look like you're in a good mood. I am. I sleep good. Slept good, huh? Ready for chaka chaka, huh? Nope. Mi esposo ya viene en camino, él fue a arreglar su teléfono porque no estaba funcionando de la pantalla, le movía y no funcionaba, entonces fue a arreglarlo y ahorita él ya viene, pero yo voy a estar poniendo unas papas a cocer porque miren, ya hasta les está saliendo raíz. Voy a hacer unas tortitas de papa con arroz, como ven, porque ya se me están echando, no se están echando a perder, sino que ya les está saliendo la raíz y pues eso es lo que vamos a comer hoy, tortitas de papa con arroz. También le voy a hacer una sopita de fideo a Olivia y lo que yo le pongo a la sopa, yo le pongo 2 jitomates, bueno, también dependiendo la cantidad de sopa que quiera hacer. Le pongo un pedacito muy chiquito de cebolla, un pedacito de ajo y yo también le pongo caldo de pollo en polvo y también jitomate en polvo y sal al gusto. Yo aquí ya puse el arroz, la sopa de Olivia ya está y pues ahorita nada más voy a hacer las tortitas de papa. Mi esposo ya viene en camino, él también fue a la Sam's Club a comprar mandado. Ay, pero yo no he acabado de terminar el video, no he terminado de editarlo. Hoy lo voy a tener que subir un poco tarde porque miren, ya son las 2 y no, ni siquiera lo he terminado de editar. Pero y me entiendan, pero pues tengo que hacerme cargo de las cosas aquí en la casa primero. Lo bueno es que Olivia está dormida, miren, ni se alcanza a ver, hasta acá, hasta el rincón, miren. Aquí se le mira su patita. Pero ella está dormidita y la niña la tengo aquí, la estoy checando, ahí está la vacinilla. Y pues yo estoy aquí cocinando, entre cocinando y editando el video porque si no, nunca voy a terminar. esposa acaba de llegar a traer mandados, miren. Y y yo aún no termino de cocinar. Como ven, en un ratito se junta el desmadre, pero no tienen una idea. Ya puse algunas cosas en el congelador, en el refri. Y yo aquí estoy, voy a batir el huevo para hacer las tortitas de papa. Hello. You don't want to use a different spoon? Huh? You want to use a plastic spoon? Olivia, how was your nap? How was your nap? You slept for 3 hours. Ya están las tortitas de papa, miren, con arroz y un pedacito de aguacate y tortillas de maíz. Olivia se acaba de comer ese plato de sopita. Mírenla cómo está, necesita que la cambiemos. Bueno, pues déjenos comer porque ya hace hambre, ya tenemos mucha hambre. Pues ya terminamos de comer. Mi esposa está dándole de comer a la bebé, a Bella, porque le dio hambre y yo me acabo de sacar la leche, entonces le estaba dando un biberón. Pero pues yo tengo que limpiar todo este desastre. Miren nomás, hay un desmadre. No es mucho, sino que hay cosas que poner en el refri, por ejemplo esto. Esto va para el basement, esta pues, nada más hace bulto. Si se fijan, o sea, no es que esté bien regada el tiradero, pero pues voy a estar limpiando yo ahorita mientras mi esposo le da de comer a la bebé. Olivia Grace, are you doing it again? What are you doing? What's going on? Stop that. Olivia. What are you doing? Olivia, no. What's going on, Olivia? Sácate ese control. Take that control, güey. Yo aquí editando el video y le acabo de dar de comer a Bella. Aquí está mi niña. Ya terminé de limpiar la cocina, miren. Como ven, ahí quedó más o menos. Y ahorita me voy a sacar la leche porque no me la he sacado desde como las 2 de la tarde y ya es bien tarde, miren. Déjenme les muestro qué hora es. Ya son las 8 y no me he sacado la leche, pero sí le he estado dando de comer a la niña. Y Bella está aquí dormidita, mi niña. Oh, ya se está despertando. Yo creo que le desperté con mi voz. Y mi niña Olivia está aquí. Está viendo su show, por eso no me pela. Yo aquí sacándome la leche, respondiendo unos de sus... No sé por qué no enfoca... Ay, enfócate. Unos de sus mensajitos en Instagram. Y mi esposo le está dando de comer a Olivia. Ahí está, miren. Mi niña hermosa. Olivia. Olivia. Yay, Libby. Yay. Keep walking. Come here, mommy. Oh, cool. Yes, princesa. She has applesauce all over her face. Let me see. Se vino desde allá, desde su papá, hasta aquí, hasta donde estoy yo. ¡Mi vida! Ahí vas, a hacerme tu tiradero. Miren, ahí va. Ella me tiró esa faja. Todo esto que está aquí en el suelo, como ustedes pueden ver, esta little baby me hace su desmadre. Las botas de ella las tenía ahí donde se cambia el pañal. Y miren, ahí están ya tiradas. ¿Qué te crees, Olivia? ¿Que tu mami tiene muchas ganas de recoger? ¿Ah? What happened, little girl? ¿Qué pasó, Olivia? ¿Ah? Oh. ¿Qué pasa? No. I said no. No. Berrinchuda que eres. No. Olivia, mami. Olivia. Uy, cuidado. Joe le está bañando. Ah, mami. Olivia. Olivia. No binky, mami. Take the binky out. She's ready for sleep. No chupón. She's gonna go. It's okay. You're so beautiful. Deja que tu papá te cambie, Olivia. Ya no se deja cambiar. Miren, esa pijama es para 12 meses y ya no le queda la güey. Le queda ya bien. Le queda ya muy apenas. Olivia. Mami, déjate cambiar. Ay, andas muy sexy, ¿no crees? Ven. Good night, princess. Good night. I love you. I love you, baby. Don't pull your hair, mommy. Don't pull your hair. No. ¿Quién te dio ese pinky? Tómase su bibi. Good night, mi amor. I love you. Ahí está mi niña, ya lista para dormir. Ya son las 9:30. Ya pasa de la hora que ella se duerme normalmente. ¿Verdad, mami? Ahorita estoy adelantando la editación del video y me estoy comiendo unos chips con Valentina. Ah, ya es tarde, miren, déjenme decirles qué hora es. Ya son las 10:27. Olivia ya está dormida y Bella todavía sigue dormida, mi niña. Miren, ¿cómo ven? Esta niña se me hizo del baño. En la ropa se le salió del pañal. Y a Olivia también se le salió la popó del pañal 2 veces el día de hoy. Así que no sé qué está pasando con estas niñas. No sé qué les estoy dando de comer. Que se están haciendo del baño. Están haciendo mucha popó, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Verdad, mami? Y no es de que les dejamos el pañal por mucho tiempo. Este no tiene mucho que se lo acabo de cambiar, pero no sé. Miren nomás. Miren nomás. Oh my goodness. ¿Qué ha pasado contigo? Look at this, babe. No, look at this. Mucho caca. ¿Ah? ¿Qué te pasa, mami? ¿Ah? Yo voy a despedir el video del día de hoy porque ya es bien tarde otra vez. Ya son las 11:26. Tengo que hacer mi sketch otra vez y acoplarme a otra nueva rutina donde ya pueda irme a dormir un poco más temprano. Últimamente sí me he estado yendo a dormir un poquito tarde, pero es por lo mismo de que todavía no nos acoplamos a Bella. Todavía estamos como mirando que nos ayuda mejor. El chiste es que ya es bien tarde y no me he ido a dormir. Pero pues ahorita me tengo que sacar la leche antes de irme a dormir, porque si no... espérenme. Porque si no, se me tira durante la noche. Aunque le dé de comer a la niña en la noche, aún así es bastante y la niña pues no, obviamente no se termina toda la leche. No quería irme sin antes mandarle los saluditos del día de hoy. Y el primer saludito va para Maritza Córdoba Moreno. El segundo saludito va para Elena Mesa. Y el tercer saludito va para Kari Cuevas. Y el siguiente saludito va para Jackie Galindo. Y el último saludito va para Cande Hernández. Un saludo, un beso y un abrazo muy fuerte para todos ustedes. Espero que se la hayan pasado muy bien en su día, el día de hoy. Muchísimas bendiciones para ti, para toda tu familia. Espero verlos en el próximo video. Los quiero muchísimo. Bye, bye.